Es una denuncia por violencia doméstica, radicada en la unidad de violencia doméstica por su expareja. Lo hizo el lunes por la mañana, el lunes por la tarde hubo una instancia judicial en el juzgado letrado de familia de primer turno. En dicha oportunidad se tomó declaración a la denunciante, sin presencia tanto de mi cliente como la mía. Se tomó también declaración a los testigos y posteriormente a eso fue citado mi cliente, concurrió conmigo y se le tomó declaración. Posteriormente a eso, estando también en sala el fiscal adjunto, el doctor Gómez, se tomó por parte de la sede, del doctor Gandini, la resolución de no acercamiento ni comunicación entre las partes. Esto es en forma recíproca, que tanto mi cliente como la denunciante no se pueden acercar mutuamente. Y eso es a nivel judicial. A nivel administrativo, mi cliente no tiene ninguna noticia de que se haya tomado algún recaudo contra él a raíz de este hecho, sino que mi cliente hoy no se encuentra en Paysandú, se encuentra en su ciudad natal, en la ciudad de Rivera. Había pedido unos días, 3 o 4 días, no recuerdo bien, y a raíz de esto le quedaban más días de su licencia reglamentaria y decidió tomársela toda. Existe una audiencia en el mes de agosto, se llama, esta audiencia es una audiencia de precepto, o sea, es una audiencia formal que se realiza a raíz de la ley de violencia doméstica, que establece determinada cantidad de tiempo que se deja pasar, ¿sí? Para tomar una audiencia que se llama evaluatoria, a los efectos de que el juez corrobore la situación, si ha cambiado, si ha empeorado, si ha mejorado, ¿sí? Respecto de las partes. Yo hablé con mi colega, la doctora Richard, que es la abogada de la denunciante, quien me manifestó que la estaban llamando medios capitalinos y medios de acá también, y ella por un secreto profesional y por la envergadura que pueda tomar, ya sea por la investidura de mi cliente y por su expareja, que es profesional, no hizo ninguna declaración. Yo, a pedido de mi cliente, porque lo han llamado, a pedido de mi cliente, he aceptado varias consultas de colegas suyos para desmentir la información errónea que principalmente se estaban dando en medios capitalinos.